Esto es una producción de JR Studios. ¿Cómo está grabando? Ya. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alex Jacobo. El día de hoy estamos aquí en el Santiago Bernabéu, en la cancha de futsal. Vamos a traer un nuevo truco, no estoy solo. La explicación de este truco es bastante sencillo. Enfocamos hacia abajo, como lo hago aquí. Primeramente con la pierna dominante, en este caso la derecha, hacemos un golpe con la cara interna en dirección a la izquierda. Una vez paramos aquí, con la izquierda también la parte interna, hacemos un pequeño golpe. Y aquí está el complicado. Al hacer esto, hay que hacer un pequeño saltito y mandar la pierna dominante frente a la pelota y luego parar para que la pierna se escape. Otro ejemplo. Para los zurdos sería algo así. No soy zurdo, así que si me sale mal, no me preocupes. Aquí te dejamos más ejemplos, ya que tienes que practicar, practicar y practicar. Independientemente a que sea un truco sencillo o algo más elaborado, practicar será la diferencia entre lucirte en la cancha y mandarte una cagada. Y suscríbete a este canal, ¿por qué? Porque es un consejo de calidad. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Es un truco bastante sencillo que lo puedes utilizar en la cancha para hacer un cambio de dirección bastante sencillo. Como no estaba nadie más, no se puede hacer la demostración, pero próximamente también haremos una demostración o quizás una actualización de este truco. Yo soy Alex Jacobo, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir esto con tus amigos. Nos vemos. No, pero el video todavía no termina, quiero ver los bloopers. Quick!